licenciada en Filosofía, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, y su tema va a ser el impacto de la figura del prestigio en nuestras creencias. Bueno, hola. Yo voy a hablar de una serie de estudios experimentales que realicé tratando de averiguar si cuando nosotros adherimos a una idea, la persona que sostiene esa idea influye en nuestra adhesión. Y por el contrario, si cuando nosotros descalificamos a alguien, eso influye en lo que nosotros le oímos decir. Les propongo, por un lado, contextualizar esta charla. Pertenece a un movimiento que se llama Filosofía Experimental, surgió en la Universidad de Yale y tiene gran desarrollo en Gran Bretaña. Lo que trata es de estudiar los conceptos filosóficos a la luz de estudios experimentales que realizan los propios filósofos. Me gustaría empezar proponiéndoles un juego. Díganme, o en tal caso piensen, ¿cuánto les gusta esta frase? Vivir es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio es necesario moverse. Califíquenla de 1 a 10. Les cuento que tomé dos grupos, 100 personas en total, para este estudio, en dos condiciones, que vamos a ver cuáles son. Les cuento que esta frase es de Einstein, el efecto de una carta a su hijo del 2 de febrero de 1930. Einstein escribió: vivir es como andar en bicicleta, para mantener el equilibrio es necesario moverse. Una frase más. El fracaso no necesariamente muestra incompetencia. Edipo tuvo valor, era inteligente y perseverante, pero fue víctima de las circunstancias. Piensen, de 1 a 10, ¿cuánto les gusta esa frase? Ahora esta frase aparece firmada por Jorge Timóteles. En una condición veían la frase anónima, en otra condición otro grupo de personas distinto veía la frase firmada por Borges. ¿Creen que la frase le gustaría más si estaba firmada por Borges o si estaba firmada por Einstein? Acá tenemos el resultado. En azul, ustedes tienen el promedio de la frase cuando era anónima, la de Einstein. 4,64. Cuando sabían que era de Einstein, la adhesión a esa frase subió al doble, 8,08. La segunda frase en realidad nunca la dijo Borges, la inventé yo, justamente porque quería separar todo lo que fuera posible del autor de la idea. Cuando la frase era anónima, la adhesión era de 4,36. Cuando sabían que era de Borges, 6,54. Es decir, más adhesión por una figura de autoridad. Es legítimo asignar además valor a una idea solo porque proviene de una figura prestigiosa. La filosofía desde sus inicios trata de que nosotros podamos examinar las ideas por el valor intrínseco que tienen y no porque son ideas propuestas por la tradición, ni por la mayoría de las personas, ni por una figura de autoridad. Creer que lo que me dice el dermatólogo, si yo tengo un problema en la piel, es cierto, es muy útil, especialmente si asisto a su consultorio. Pero lo que dice el dermatólogo no es verdadero meramente porque lo dice él. ¿Por qué? Porque las personas son falibles y porque no hay una conexión lógica entre una proposición y el que la detenta. También hubo otras frases en este estudio, una frase de Dostoyevsky, una frase de Wilde, en realidad no era de Wilde, pero poco importaba porque hay figuras prestigiosas, y una de Tolstoy, menos famoso que el resto. Y el resultado fue el mismo. ¿Serán conscientes la mayoría de las personas de este sesgo que cuando adhieren a una idea, quién dice esa idea es importante, no solo para la situación de contexto, sino para la adhesión a la idea misma? Bueno, también les pregunté eso porque somos muy buenos para decir, sí, yo ya me lo imaginaba, eso era obvio, pero después que lo sabemos, no antes. Entonces, aquí tienen el resultado. En la condición anónima, les pregunté, ¿usted cree que puede influir a la persona que detenta esa idea en su adhesión a la idea misma? Muy baja conciencia. 2,78 en la condición anónima, donde tenían frases sin firmar, y un poquitito más cuando veían frases, pero muy poco, 3,48 de 10. O sea, eran muy poco conscientes de que la firma podía influir
en su adhesión a la creencia. También me pregunté si ocurría el contrario, cuando no valoramos a una persona, descalificamos lo que esa persona dice. Traten de calificar esa frase que ven ahí. En la realidad, si no tenés un amigo o un pariente o alguien que te haga entrar, no estás disfrazado de mono al Poder Judicial. Es una frase enviada a Twitter el 9 de abril de 2013. De 0 a 10, ¿cuánto le gusta? Piénsenlo. Tengo otra frase más. ¿Querés que Argentina se vuelva a recordar y tomar como ejemplo a aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen? Otra frase de Twitter. Que tratamos de investigar un poco las simpatías políticas de las 86 personas que respondieron a este cuestionario. Y lo que vimos es que de 86 participantes, 15 en las elecciones del 2013, que fue cuando se hizo este estudio, iban a votar por Cristina Fernández de Kirchner, por la presidenta, 15 personas por Wiener, 4 por Macri, 4 por Carrió y 2 por Solanas. Es decir, lo que nos importa acá es que en términos generales, estas personas no eran kirchneristas, solo 15 de 86 eran kirchneristas. Las dos frases, que acá aparecen sus respuestas, pero que ustedes ya las vieron, pertenecen a la presidenta de la Nación. Entonces, lo que vamos a ver ahora es si este auditorio mayormente no kirchnerista que fue encuestado cambió o no su valoración de las frases de la presidenta. Y acá lo que vemos es el efecto contrario a lo anterior. Cuando la frase era anónima, cuando no sabían de quién era, el promedio de adhesión a la primera es de 9,07. Cuando se enteraron que era una frase de la presidenta, bajaba sustantivamente la adhesión a la frase. 5,99. Lo mismo con la segunda frase. Cuando la frase era mínima, 5,80, cuando sabía que era de la presidenta, bajaba a 2,89 la adhesión. ¿De modo que podemos definir esto que denominaré el sesgo de autor? ¿Cómo la distorsión que consiste en atribuir más o menos valor a una idea según se aprecie o no a la persona que la generó? Cuando valoramos un personaje público o una persona que nos agrada, podemos convencernos de algo sin buenas razones, sin buenas evidencias, y por el contrario, cuando no nos simpatiza alguien, cuando no lo valoramos, tendremos a subestimar ideas que pueden ser valiosas, pese a que nos antipatiza quien las enuncia. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Los primeros que trabajaron los sesgos cognitivos fueron Daniel Kahneman y Amos Tversky, que se ganaron el premio Nobel por eso. Y lo que observaron es que nuestra percepción se distorsiona cuando tomamos una pequeña cantidad de información. Y entonces, como no tenemos todo el tiempo del mundo, ni toda la información disponible del universo, tendremos a tomar atajos, se llaman heurísticos, reglas que en general funcionan, pero no siempre. Por ejemplo, si el cielo está oscuro, que va a llover. Pero no siempre el cielo está oscuro, va a llover. Es una forma que tenemos de volver más eficiente el pensamiento. Buscamos reglas que en general funcionan. En este caso sería, si lo dice alguien, porque habría de ser cierto. Ejemplo. Si lo dice alguien que me antipatiza, ha de ser falso. Los heurísticos pueden ser muy útiles para manejarnos en el mundo, pero nos llevan a cometer grandes errores. Creencias sin evidencias, malas decisiones y hasta pérdida de dinero. Apenas murió el fiscal Bisman, que estaba investigando a la presidenta, yo me pregunté si había algo de sesgo en la interpretación de las causas que llevaron a su muerte. Entonces, se establecieron dos condiciones, también traté de averiguar por las simpatías políticas del auditorio, y básicamente la categoría que me interesó es kirchnerista o no kirchnerista en este caso, porque las preguntas fueron las siguientes. ¿Usted cree que Nisman se suicidó? ¿Sí o no? Entre los kirchneristas, 40% respondieron que sí. Entre los no kirchneristas, 6% respondieron que sí. O sea, la hipótesis que era abordada por la presidenta en los primeros días después de la muerte de Nisman, después la presidenta cambió y sugirió que podría haber sido un asesinato, pero en los primeros días claramente dijo que había sido un suicidio. Y en esos días fue que encuentré a todas estas personas. De modo que había una influencia mucho mayor de los kirchneristas respecto a una cuestión objetiva como es la muerte de un fiscal. La segunda pregunta es, ¿cree usted que las investigaciones de Nisman están en lo cierto o no?
nuevamente, entre los kirchneristas, muy pocos, 22%, decían que las investigaciones estaban en lo cierto, y el 70% de los no kirchneristas decían que la investigación estaba en lo cierto. A mí, de las dos preguntas que más me interesa es la primera: ¿cree que Nieman se suicidó? Porque no es una pregunta política, es una pregunta objetiva, y aún en una respuesta que era objetiva y que no tenía que ver con perspectivas políticas, el sesgo existía, se seguía confirmando el sesgo del autor. Esto explica por qué circulan tantas citas apócrifas en internet. Einstein es el favorito. Si ustedes quieren que una idea suya se divulgue por todos lados, pónganle la marca Einstein, no falla más. Lo pueden hacer la misma cosa una y otra vez esperando tener resultados diferentes. Linda idea, pero Einstein no la deja nunca. Ustedes pueden ver que internet circula con la rúbrica de Benjamin Franklin, también con la de Mark Twain, también pobre Einstein, circula la idea de que Einstein dijo que todo es relativo, nada más lejos del pensamiento de Einstein que el relativismo vinculado con la idea de la verdad. Alguien le escribió una respuesta que referencia al físico que dijo que la velocidad de la luz es absoluta. El error surge de asociar teoría de la relatividad con un relativismo vinculado con la idea de verdad. Yo no pude contenerme e hice circular esta frase que Einstein no dijo. Deje de atribuirme su frase. También circula otra con la firma de Abraham Lincoln: no creas todo lo que leas en internet solo porque hay una foto con una cita al lado. Bien, son como marcas de confiabilidad las firmas, ¿no? Y amplían el número de lectores que duda cabe. Esto explica en parte por qué los medios de difusión están menos interesados en plantear la posible resolución de conflictos que en llamar a personas siempre que nos hablen extendidamente de los conflictos. También ayuda a explicar por qué cuando una persona pertenece a un grupo es tan difícil discrepar con alguien que piense distinto. También ayuda a explicar por qué es tan fácil alinearse con lo que piensa el jefe o cualquier persona que respetemos, un profesor de la facultad, una institución religiosa, un candidato. ¿Por qué se generan tantas reacciones violentas en el disenso político? Tal vez este podría ser un ingrediente más, entre tanto, por supuesto, que ayude a explicar todo esto. Y también podría ayudar a explicar por qué a veces hasta perdemos amistades por discrepar en cuestiones teóricas, incluso de muy poca punta. Claro, pero esto es antepasado cazadores-recolectores. Probablemente confiar en lo que decía una persona que conocíamos podía equivaler a la diferencia entre la vida y la muerte. Estoy simplemente planteando hipótesis, podía ser sumamente importante. Y para nosotros también, a la hora de pensar, puede tener cierta importancia prestar atención a lo que dice alguien que nos parece básicamente confiable. La cuestión, insisto, es que podemos tomar muy malas decisiones si dejamos de considerar a las ideas por su valor intrínseco y no nos damos cuenta que existe una distorsión, un sesgo cognitivo que nos hace sobrevalorar las ideas de las figuras que respetamos y subvalorar las ideas de las figuras que descalificamos. El problema es que las citas en apócrifas, no, yo quiero muy claro esto. El problema no es que la frase de Einstein fue atribuida a otro autor, no me importa mucho eso. El tema acá es que deberíamos poder evaluar las ideas por su valor intrínseco. No hay una conexión lógica, es muy difícil de entender esto, entre lo que dice una persona y la persona que lo sostiene. La frase "la tierra es redonda" no es más o menos verdadera porque la diga del Papa o porque la diga Angelina Jolie. El sesgo del autor tiene bastante relación con lo que descubrió Milgram en sus estudios de 1978 sobre obediencia a la autoridad. Allí lo que mostró Milgram es que cuando reconocemos a una autoridad como legítima, tendemos a obedecerla mucho más allá de lo admisible. Justamente Milgram se puso a investigar esto porque cuando se hicieron los juicios de Nuremberg, lo que decían los militares, al igual que lo que decían los militares argentinos, es: yo obedecí órdenes. Entonces lo que quiso adecuar Milgram es: si tendemos a obedecer órdenes mucho más allá de la cuenta, incluso cuando una persona delante de nosotros está desmayando porque nosotros estamos aplicando una descarga eléctrica. Y la mayor parte de las personas que practicaron este experimento, que participaron, obedecían mucho más allá de la cuenta. Me parece que esto es parecido a lo
estamos sedados por la autoridad y cuando no la valoramos, lo mismo pero en sentido negativo. Pensemos que no todos los diálogos de Platón son igualmente brillantes, sin embargo, como muchos de ellos sí son estupendos, cada uno de los diálogos de Platón suele ser diferenciado. Frédéric Brochet, de la Universidad de Bordeaux, hizo un estudio muy interesante en el que mostró que salvo los sommeliers, los expertos en vino, los que no eran expertos no podían distinguir la diferencia entre un vino barato y un vino caro si les era presentado en una botella de vino caro. Es decir, la expectativa lo era todo, como en nuestro caso del seco del autor. Otro anécdota interesante fue la de Joshua Bell, un célebre violinista, que se fue por sus acreedores de 3 millones y medio de dólares a tocar no en el teatro famoso que es donde habitualmente toca, sino en el subte. Bueno, ahí no lo escuchaba casi nadie, obtuvo 25 dólares en todo el día y casi nadie se paraba a escuchar. Le faltaba el marco. Un buen refrán anónimo es como un violinista virtuoso tocando en el subte. Le falta el marco. Yo tenía un amigo que era director de orquesta en la época en que yo era compositora y una vez decidí hacer una broma. Como sabía que a él le gustaba mucho la música de Héctor Villalobos, le hice escuchar una música poco conocida de este compositor brasileño y le dije, ¿te gusta? Lo acabo de componer. Y él, a quien le fascinaba el compositor, me dijo, mira, a mí no me gusta este tipo de música. Cuando le dije que era de Villalobos, se rió mucho. ¿Sabe que Miguel Ángelo le vendió al Papa Julio II una serie de tatuillas haciéndola pasar por griega cuando en realidad se había cumplido él antes de ser tan famoso? Picasso recibía a muchos visitantes que trataban de autenticar los cuadros que Picasso mismo les había vendido. Y muchas veces Picasso te decía, no, no, no son auténticos, ¿cómo que no es usted que lo vendió? Bueno, es que yo también firmo falsos Picassos. Cuando no le gustaba, lo negaba. Quizás el ejemplo más célebre de falsificación y más conmovedor, hay muchos, es el de Vermeer, un célebre pintor holandés, falsificado por Van Meegeren, nombre parecido para nosotros, que como no podía acercar sus cuadros, probablemente, falsificó cuadros que Vermeer había pintado y otros que no, pero con un estilo tan similar, tan bien hecho, que fueron exhibidos durante un montón de tiempo en las galerías holandesas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, como el falsificador que había vendido muchos cuadros a un nazi, le hicieron un juicio y lo condenaron a muerte por malversación del patrimonio público. Lo metieron en la cárcel y él dijo, ustedes no saben que yo pinté estos cuadros. Tráiganme pinceles, tráiganme telas y yo se los voy a probar. Cosa que hizo, finalmente le retiraron la condena a pena de muerte, le dieron 2 años de prisión. Triste probablemente porque no había encontrado el marco adecuado para que vieran sus muy buenas pinturas. Hoy se visitan tanto los falsos Vermeer como los auténticos en el Rijksmuseum de Ámsterdam. ¿Qué hacen estos encuadres? Básicamente otorgan valor, pero otorgan también una carga emocional a los objetos que nosotros vemos. El marco nos importa. El problema, insisto, es que nos puede llevar a tomar muy malas decisiones. Creo que un ejemplo de esto también es cuando en Facebook ponemos me gusta y no advertimos, a veces podemos advertirlo, ¿por qué no? Que el que nos gusta es más el que lo envió que el post que está mandando. Al oír un nombre que despreciamos o que no valoramos, es muy probable que la emoción nos ciegue y que no podamos evaluar objetivamente qué es lo que está diciendo una persona. Y ser racional es justamente ser capaz de ser persuadido por el otro, sea quien sea, cuando da buenas razones. No es solo ser capaz de argumentar. Un ejemplo de esto es Mario Bunge, a quien se homenajea en este congreso. Basta que una persona que tiene una red de amigos en Facebook, que no tiene mucha simpatía por la ciencia, vea que una cita está firmada por Mario Bunge como para que ataque a su persona y no pueda siquiera leer. Probablemente en un auditorio como el que tuvimos ayer y antes de ayer, donde Bunge es un ídolo, se genere el efecto contrario, la sobrevaloración de lo que dice Bunge porque lo dijo él. En la política, el sesgo de la autodisposición en juicio a
atención a las personas que a las abstracciones. Esto explica también por qué conmueve la imagen de un niño, hijo de inmigrantes, muerto en la playa, y no conmueve una estadística. Esto explica también por qué las historias nos conmueven más que las abstracciones y que las estadísticas. Nuestra especie ha evolucionado fundamentalmente confiando en personas y en grupos de entre 30 a 50 personas. Esto explicaría también por qué los cursos de filosofía que tienen en el título nombre de filósofos son mucho más convocantes que los cursos de filosofía que tienen en el título ideas. Esto explicaría también por qué las carreras de filosofía están centradas en los nombres y no en las ideas. En el Congreso Nacional de Filosofía que tuvo lugar este año, conté que el 60% de las ponencias tienen el nombre de un filósofo en el título. Y la filosofía se convierte en una fila de viudos, que lo que hacen es mantener viva la memoria del difunto filósofo. La historia de la cultura puede ser vista como un proceso en el que fuimos progresivamente valorando las ideas en sí mismas. Ese proyecto de Sócrates, ese proyecto de la modernidad, el proyecto justamente de no basarse en la tradición, ni en lo que dice la mayoría, ni en lo que dice una figura de autoridad. En ese sentido, la filosofía nos ayuda a rebelarnos contra esta forma de dogmatismo. También sabemos que las caras nos resultan más familiares, nos resultan sexualmente atractivas. Hay estudios que nos muestran eso. Del mismo modo que una idea detectada por alguien familiar nos resulta más verosímil. Mario cuenta en su libro La intuición, su poder y sus peligros, que un hombre escribió más de 700 cartas tratando de convencer a su novia de que se casara con él, y la novia se casó, pero con el cartero, porque lo veía más seguido. ¿Cómo evitar este sesgo? Recordando que aún las personas que admiramos se equivocan y teniendo en cuenta que las personas que no agradamos pueden decir cosas verdaderas, dignas de ser atendidas. Tratando de imaginar la frase de nuestro político favorito dicha por un político de la oposición, advirtiendo estos sesgos y, por supuesto, si se trata de una cuestión importante, tratar de apelar a un abogado del diablo, alguien que pueda encontrar objeciones a la idea que estamos detentando. Termino con una frase de Hume: a ninguna persona se le puede confiar una autoridad absoluta. Probablemente en este momento estemos valorando la frase un poco más porque es de Hume, pero yo diría que la frase es buena pese a ser de Hume. Y le diría que, no sé qué le pareció la charla, pero probablemente si le hubiera dado a este, les hubiera gustado el doble. Muchas gracias. Tendemos a creer o a sostener las tesis y argumentaciones
de las universidades más prestigiosas del mundo. O sea, le queremos más a la Universidad de Harvard o a Cambridge que a la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo. ¿Se puede calcular este trabajo también a trabajos científicos, incluso para nosotros? Absolutamente. Creo que la Franz Ocal es un ejemplo de eso. Fue una persona, para los que no conozcan la serie de historia, que mandó a revistas postmodernas artículos escritos en un lenguaje absolutamente incomprensible.